Habitantes de las riberas aledañas al municipio de Copainalá denunciaron públicamente que líderes transportistas de la región han aumentado el precio del pasaje injustificadamente de los 15 a los 20 pesos por persona. Pero la cosa es que no pudimos llegar a ningún acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo porque se alteran, nos agreden en palabras. Lo que ellos nos dicen que debemos pagar el pasaje 20 pesos, porque el gobierno nos dan apoyo, que a los niños les dan beca, y no a todos los niños les dan beca, ni a todos los adultos mayores les dan apoyo. En el caso de yo, no tengo la edad completa, no me pueden dar un apoyo. Entonces yo tengo que trabajar, tengo que salir al campo para ganar esos recursos y poder viajar. Aseguran que la imposición ha sido de forma arbitraria y violenta, principalmente por parte del líder transportista José Luis Arriola Carrasco, quien ha criminalizado la lucha de quienes han levantado la voz ante la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas. Bueno, están acusando que lo estamos vendiendo, que agredemos a los choferes, que agredemos a la camioneta. E incluso dicen que como que hasta quisimos quemar una camioneta. De ninguna manera hemos intentado hacer esas cosas, porque no somos vandalismo. Únicamente estoy ayudando a la comunidad a reclamar sus derechos que les pertenecen. Don Alberto Juárez y cuatro familias más denunciaron que están siendo amedrentados por los líderes transportistas y que temen por sus vidas. Están amenazando que así como estoy metido en este gremio que estoy viendo por la comunidad, que me van a atropellar, que no debo vivir. Que no debo vivir, y a la gente los agreden en esta forma, sufren discriminaciones, maltratos psicológicos, humillaciones, porque les pagamos 15 pesos y agarran los 15 pesos y nos tiran con eso. Agregaron los perjudicados que son de escasos recursos y que los transportistas abusan de sus necesidades, por lo que pide la intervención de las autoridades competentes para dar solución a esta problemática. Pues los que quizás la mayoría estamos inconformes, porque somos personas vulnerables, pobres. Ahora los que se están pasando sobre encima de nosotros porque han migrado a Estados Unidos, tienen recursos, pues por esa razón nos humillan, nos intimidan, porque no tenemos cómo poder defendernos. Entonces por eso hago esta petición a las autoridades de que nos hagan caso. Y tocaremos puertas hasta ver dónde podemos defender nuestro derecho, porque estamos alegando un derecho justo y digno. Pido que nos escuchen y que le pongan un alto a esas personas que están que alzaron el pasaje sin autorización alguna, porque ya estuve en la coordinación y ya me lo dijeron que no hay autorización, que no están autorizados a alzar el pasaje. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.